Tenemos, antes que nada, tenemos a Alexandra, un gusto tenerla nuevamente con nosotros de Jugando Ando. Ya estuviste con nosotros en nuestro primer stream, de hecho, y pues nuevamente te has unido y esta vez vamos a jugar Fort, un juego que le traía muchas ganas desde hace tiempo. Entonces, a ver, Josh, ¿por qué no nos explicas de qué es este juego? Vale, pues este jueguito vamos a ser niños y estamos armando como que nuestro fuerte, ¿no? Vamos a estar usando recursos que van a ser pizza y juguetes. Y pues vamos a estar reclutando niños del parque para que se vuelvan nuestros amigos y estar, pues que nos estén ayudando a construir nuestro fuerte y todo el mundo divertirnos. El problema con esto es que de repente, si no los juntamos, que en este caso es no usar ¿cómo se llama? Que no usar las cartas, pues los demás oponentes les pueden decir, oye, pues aquí sí puedes jugar y se los pueden llevar, ¿no? Entonces, todo esto va a ser con un sistema de draft, bueno, no de draft, sino de deck builder, en el cual tenemos cartas en nuestra mano y lo que vamos a hacer es vamos a estar jugando cartitas, pero lo que no usemos se lo vamos a dejar disponibles a todos los demás jugadores. El juego se va a terminar de tres formas. La primera es que se acabe en el deck de parque, que viene siendo que ya no hay más niños para jugar con nosotros. También que alguien finalmente construya su parque y se lleve la maravillosa escultura de macarrones. Y la otra es que algún jugador llegue a 25 puntos de victoria. Sea cual sea el caso, al final vamos a juntar puntos de victoria de acuerdo a el nivel del fuerte en el que estemos, algunas condiciones que podemos tener aquí que se llaman reglas inventadas, que no son más que objetivos personales que nos van a dar puntos, y los puntos de victoria que logremos juntar durante el juego. Nada más juego a Flipper ahora que lo pienso. Porque la acción de este me dice que me puedo llevar dos recursos cualesquiera. Y quiero. Voy a querer pizza. Ándale Aquí, ese. yo estoy descartando esta, que pues la moneda pues, es comodín, ¿no? Vamos a hacer algo diferente y vamos a agarrar uno y uno. No puedes. Tiene que ser. De hecho, si me estás siguiendo, como yo dije pizzas, tendrías que agarrar dos pizzas. Ese fue No, mi pensándolo turno. bien, sí voy a seguir, sí voy a seguir, sí voy a seguir, espérame. Ay, no, Sangre. ya Anto ya se llevó su balón y todo, o sea, ya. Yo descarto esta y lamentablemente a la que acabo de reclutar se va mi descarte. Todas estas van a ir al jardincito, lo que quiere decir que cualquiera se Uy. los puede llevar si así lo quisieran. Alexandra era de las niñas que sí desjuntaba a los demás. Como él, no, tú me No, caes mal, estás desjuntado. yo no tenía amigos en la primaria. Me juntaba Sí, con mis profesores y yo es ya para sentarme a eliminé dos comer. cartas, de todos modos. Sí, nada más voy y les aviento la carta para que la vayan viendo. No la voy a potenciar, tristemente. Esperen, no he Y jalado nada más de aquí mi reclutado. ¿qué pones una carta en tu lookout por cada coronita que tengas? Voy a mandar a Spike aquí al lookout. Ese vato ya está en el arbolito Eso quiere decir que ahí. puedes jugar las acciones de patineta con una más. Y me voy a llevar a los topos que tienes aquí. Y pues tengo una Una pizza por patineta patineta. más una que es la que tenía guardada en la parte de acá. Sí, Así exactamente. es. Voy a seguir porque, ¿qué crees? Ya sé que tú eres el señor Tengo patineta, a los entonces. hermanos cohetes. Los hermanos cohetes con dos patinetas, lo que quiere decir que también voy a agarrar dos pizzitas. Los Rocket Okay. Power, ¿no? Pues yo sí voy a usar a mi mejor amiga y va a ser a, ¿cómo se llamaba? A Zip. Sí, se nota que era mi mejor amiga. Se notó. Y voy a pagar los tres recursos, una pizza, un juguete y otra pizza para incrementar mi fuerte otro nivel. Y eso me va a permitir ganar uno de estos. Y lo que Un voy a perk. hacer es llevarme el perk de repetir para Esa por si la regla ya la riego. vas a. Ajá, pero. Pero solo la vas a poder usar una vez en todo el juego.
voy a jugar a Blitz seguido de Punky. En general, este mazo de los que usan las pistolitas de agua me está gustando mucho. Ok, voy a llevarme. Sí, voy a llevarme dos recursos porque te jugué dos pistolitas de agua. Esta, seguida de. Ay, perdón que las ponga enfrente de mí. Sí, no, está bien. ¿Y las ven? Uh-huh. Sí, aquí les agrego el zoom. Ok. Ok, sí, entonces me interesó. Me va a dar juguetes, igual el número de pegamentos que tenga. Entonces tengo uh-huh. uno, dos, tres, y el que tengo acá son cuatro por el comodín. Entonces me llevo cuatro, que es el máximo que puedo tener, de hecho. Uh-huh. Y me va a dar puntos de victoria conforme a cosas de mi maletita. Entonces lo tengo un punto y cuatro, ¿qué dije? Juguetes, ¿no? Voy a jugar a Friends. Y lo voy a potencializar con esta, con Pudín, que van a ser dos coronas. Lo cual quiere decir que potencialmente podría meter hasta tres niños a mi lockout. Uh-huh. Pero solo voy a meter a uno. Voy a meter a Spike. Ya jugó mucho, ya merece su lugarcito en mi fuerte. Y después voy a ganar puntos igual a mis niños en el lockout, que serían 4 puntos más. Sí. Voy a usar mi perk, ya lo voy a descartar, y me va a permitir jugar otra carta. Y voy a jugar a Dude para hacer la acción privada, el cual me permite construir el fuerte con un descuento de un recurso. ¿Algo dijo Alexandra? No sé, Alexandra, ¿qué onda con tu micrófono? ¿Yo voy? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Yo voy? No sé si vas, no sé. Tú ya Alexandra. Hiciste tu turno y Alexandra te copió, ¿no? Ajá, supongo que está pagando nada más. Entonces ya vas. Sí, para hacer la acción. Muy bien, entonces, bueno, ya jugué a Tink y adivina que ya voy a descartar a el capitán. Ya, o sea, realmente somos unas malas personas y junta al niño en silla de ruedas, qué mal. Ya sé, nadie quiere juntarlo a jugar. Pero voy a reclutar, perdón, voy a reclutar a The Scrapers. ¿Algo de puntos de victoria en tu mochila? No manches, no lo escucho casi nada. No sé qué pasó. Tú como jugador activo, si decides hacer una acción a medias, estás obligado a hacer la otra acción completa. O sea, en este momento tienes que hacer la otra acción completa. Lo cual, pues sí puedes, porque es ganar puntos de victoria, ¿no? Ah, no, es meter gente. La de abajo, esta. Sí, Prince. ¿Vas a llevar más cartas a tu lookout? Sí. Ok, no la copio. Voy a poner a... Voy a Pudubin. Y voy a poner a Dot. Las dos ahí en mi lookout. Y luego voy a ganar 7 puntos de victoria. Ah, sí, ¿cuántos puntos de victoria? Chorro, 1000 puntos de victoria, así es. Santo Dios, 9 puntos. Se queja de que se la quieren llevar. Es como esas amigas posesivas tóxicas que no quieren que se junten con nadie, pero nunca la juntan. Okay. ¿Cuál reclutas? Ok. Y sacamos otra. Y sigue Josh. Bueno, ya se la saben, voy a jugar a Prince. Y lo potencio 2 veces gracias a mis 2 coronas que tengo acá en mi lookout. Y voy a mandar a estos 2 niños a mi lookout. Y después voy a ganar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos de victoria. Mandándome a 27 puntos, terminando el juego. Ajá, eso inicia la última ronda. Se acabó, yo era el último jugador. Se acabó el sí, juego. De hecho, sí, tienen hecho, la oportunidad ya se acabó. De seguir. No, todos tenemos que tener el mismo número de turnos. Entonces, bueno, Alexandra, ¿no tienes cartas en mano? ¿O sí? Ah, no robaste, ¿verdad? De tener. A ver, roba por si puedes hacer la acción. Y para cerrar todo con broche de oro, me voy a llevar al niño en silla de ruedas a mi jardín. Okay.
nada más para hacerlo oficial, gané. Ah, bueno, sí, ya estoy en este caso, ganó Josh. Ah, sí, ganó por mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo? ¿Qué opiniones tienen? Pues sí me gusta, sí lo jugaría. Realmente no creo comprármelo. Creí que no me iba a gustar, la verdad, porque el hecho de estar haciendo tu deck y que luego cualquiera se lo pueda llevar y todo, pero realmente como es que parte juegas de alrededor de eso, creo, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. A mí sí me gustó y la verdad, yo nada más por el puro arte, la verdad me encanta el arte de Kyle Ferry, entonces para mí con el puro arte vale la pena este juego. A mí sí me gustó el juego, pero como dije, yo no puedo comprarlo. Porque para el juego que estaba tomando mi mano y tener que bajarla y que se la volaran, yo dije, que se siente feo, sí se siente feo. Sí, y otra cosa, me gustó mucho la temática de que somos niños jugando en el, como en el parque y construyendo nuestro fuerte, o sea, como que sí me gustó esa idea, creo que no es una temática común, ¿no? Sí, o sea, pudieron haberle puesto cualquier temática, realmente como que los mecanismos no son tan evocativos. Uh-huh. Y así que pudieron haber puesto cualquier temática, pero el hecho de que escogieran una algo original es lo que también como que ayuda a que me guste el juego. Pueden seguir a Alexandra como jugando ando con doble O. El doble O es importante. Nada más déjame mover la en cartita. En todos lados, así es, en Instagram, en YouTube, en Facebook, así lo encuentran. Dale, pues muchas gracias a todos los que comentaron, todos los que estuvieron viendo el stream. Y pues nos estamos viendo. Hasta luego.